should say goodnight. Bring the girls, only they're gonna come with fun. Let the moves show everybody how girls get things done. Bring the girls, maybe the heels won't hurt tonight. You clean up well, he said, and she lifts some lipstick on his shirt. Sasa desde el DMA en Las Vegas en el 2012. Estamos caminando por todas las exhibiciones que hay. Vamos caminando, vamos a unas escaleras eléctricas. Bueno, vamos a unas escaleras eléctricas junto con @juseor, que nos está acompañando y riéndose de todas las preguntas que hago, pero bueno, no importa. Esto está impresionante, hay todo tipo de personas. Acabamos de ver la conferencia de Chris Anderson de Wired Magazine. ¿Qué? Reef. No, Surf E. Y estamos buscando una conferencia que nos parece bien chévere sobre marketing mobile. Hay personas de Colombia, hay personas de todas partes del mundo, pero sobre todo lo que nos queda claro del foco que está pasando este año aquí en el DMA 2012 es el foco en Big Data, un término que tiene mucho que ver con, digamos, la exposición, la cantidad de información a la que estamos expuestos los marketeers para poder entender y aplicarla. Y nos encanta el foco que acaba de darle Chris Anderson. Chris Anderson lo que dice es que no se trata tanto realmente como de hacer teorías, sino de establecer las posibilidades que estadísticamente pueden llegar a ser para poder, sobre toda la información que estamos recopilando, hablar de lo que las personas quieren y necesitan. Es una nueva forma de ver las cosas. A medida que vayamos avanzando, les cuento un poquito más de lo que está pasando en el DMA 2012 desde Las Vegas, Nevada. Chao. Hola. Buenas noches, esto es Martes de Marcas, como todos los martes, transmitiéndolo desde el cubículo de cristal. Hoy con un tema muy especial, como veíamos en el intro, pues tú y yo viajando, trayéndonos mucho conocimiento que vamos a tratar de exprimirlo en esta hora de programa. No tienes idea de todo lo que aprendí allá. Impresionante. O sea, yo no únicamente me descresté. Déjame les contamos un poquito, ¿no? Sí. Y es que BRM fue al DMA 2012. El DMA es el DMA, básicamente, el Direct Marketing Association Congress. Fuimos al Congreso de Marketing Directo de Estados Unidos. Yo entré en shock. Ese es un evento que enmarcaba un poco en el marketing directo. ¿Cada cuánto se hace? ¿En dónde? ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, se hace cada año en un lugar distinto, okay. Pero en esta ocasión fue en Las Vegas, hace cada año, fue un paseo aburrido, sí. No hubo mucho que hacer, no. Afortunadamente pues por ahí había un helicóptero, bueno. Pude volar encima del Gran Cañón, un poquito, pues, cositas, sí, no fue chiquito, fue grande, tomé champaña en el fondo, sí. Del cañón, es, okay. Cositas. Bueno, y uno se sacrifica por traer Boquerón, información. Gran Cañón. Sí, pues claramente no fue el Boquerón, pero es un hueco. Bueno, chévere, es un hueco, sí, es un una locura de hueco, de por sí. Fue muy chévere. Después vamos a publicar un poquito más de ese material. Hay muchas cosas que publicarles. Hoy les traemos uno de los temas más chéveres, pero como siempre, antes de empezar, hay una tradición aquí, tum, que es... Tum, que quiero cortinilla, no sé cuándo la logremos. Alguien háganos la cortinilla, por favor. Sí, de hecho, hoy que tenemos unas personas muy, muy, muy especiales... para mí y pues para BRM y para ti y para todo el mundo, pues hoy tenemos nada menos y nada más que a los estudiantes del Politécnico Gran Colombiano. Hagan ruido, por favor, para que los podamos oír. No sé si los vamos a alcanzar ahorita, están muy lejos. Dentro de poco los vamos a escuchar, pero si hacen lo suficientemente ruido, los vamos a poder escuchar desde acá. Ellos nos están acompañando esta noche y están inaugurando... otra cosa muy bonita que es la tiendita BRM. El parroquial va en qué sentido. Hoy les damos la bienvenida a estos estudiantes y les
los invitamos tanto a ellos como a ustedes que nos están viendo a hacer un check-in virtual en el cubículo de cristal. Hoy nuestros amigos de Foursquare Colombia nos acaban de dar una noticia súper bonita y es los que hagan check-in en el cubículo de cristal van a ganarse el badge de Swarm, que es muy bonito y es muy lindo, es como unas abejitas. Pero es si todo el mundo se mete, o sea, tenemos que lograr que muchas personas se metan para que nos den ese badge. Pues pero ahí no la votaron, estamos metidos, estamos con check-in, pues faltan todos ustedes allá para que desbloqueemos esto entre todos, pero pues también muchas gracias a Foursquare Colombia por estar súper pendiente de Martes de Marca y lo que está pasando con Foursquare, que pues nosotros nos encanta, nos fascina todas las veces que hacemos el programa invitar a que hagan parte de esta gran red social. Bueno, vamos entonces con un video de introducción al tema, ¿listo? Contarles un poquito qué es Big Data. El impacto que tienen los números para las personas que trabajamos en marketing y definitivamente es un tema muy importante aquí en el DMA 2012 donde el tema central es Big Data. Chris Anderson de la revista Wired en su último libro Makers nos invita a que tenemos que pensar de una forma distinta la forma en la que sacamos información de los números que estamos viendo. Vamos a ver en su libro Makers cómo nos invita a buscar patrones de posibilidades más que conclusiones directas e intentar lo que él llama A-B testing, testeo de A y B, como de dos diferentes posibilidades, para ver qué funciona y qué no funciona, más que apostar nuestros presupuestos directamente en lo que sabemos que va a funcionar. Es un gran comienzo para ver este tema de Big Data y a medida que digamos más, vamos a ver con Martes de Marcas y les compartimos lo que descubrimos. Es innegable. Como, oiga, el marketing está movido por... Bueno, back. Mica, vivimos, o sea, de verdad se trata de eso, ¿no? Darnos cuenta del contexto en el que estamos viviendo actualmente. Claro, y en la actualidad que un congreso de esto se dé con tal magnitud y con tal impacto en la industria, pues solamente es la muestra fehaciente que los datos han venido moviendo el mundo por muchos años y no hay nadie mejor, y hay que aceptarlo, que los usa desde hace mucho tiempo. Sí, yo siento que de cierta forma nos cogieron una ventaja como de 10 años, ¿sabes? 10 años es o más. Más incluso. De por sí es muy salvaje porque yo creo que tenemos que admitir que las personas de marketing vivimos influenciados por los datos, ¿no? Sí. O sea, yo creo que incluso las personas de publicidad pueden llegar a decir que están todo el tiempo influenciados por datos. ¿Cuánto lo ve? ¿Cuál fue el reach? ¿Cuál fue la frecuencia? ¿Cuántos TRPs compré? ¿Cuánto presupuesto tengo? ¿Cómo lo divido? O sea, yo creo que los números y los resultados se han convertido como una parte integral de lo que hacemos en el marketing. Pero en Estados Unidos hay un culto. Uh-huh. Un culto y una veneración alrededor del número. Y ese número, pues no solamente han sido años de analizarlo, sino años de engordarlo, crecerlo, tenerlo. E invertirle en infraestructura. ¿No? Exacto. Que eso es una cosa muy, cosas muy que loca. Ya el gap nos queda muy difícil alcanzar. Sí, o sea, yo, por ejemplo, yo estoy en tarjetas de proximidad cuando entras a una tienda. Okay. Entonces te miden cuando estás entrando a la tienda. No, tienen, por ejemplo, facial recognition en los supermercados para saber cuándo entras. Foursquare está empezando a hacer el auto-checking. Claro. Que cuando entras a un establecimiento, sí autorizaste que Foursquare te reconociera, te toma la foto y te chequea. O sea... Mm-hmm. Es unos temas de infraestructura que de verdad están cambiando radicalmente la forma en la que hace. Pero la industria en Estados Unidos que maneja este tema es el DMA, es el Direct Marketing Association, que es el Direct Marketing. El Direct Marketing en Estados Unidos es una cosa loca. Está concentrado, y eso es muy bonito como ellos lo ponen, está concentrado en crear beneficios para enriquecer las vidas. Okay. Entonces, ¿el direct marketing qué es? Es yo te doy beneficios. Estuve en la conferencia del tipo que se inventó, que físicamente en los 60 se inventó el yo te doy un beneficio a cambio de que hagas algo. Wow. O sea, es una locura. Entró al hall de la fama del del DMA, o sea, es una locura. El man, un querido, un bacán, por ahí después los vamos a contar. Ese mundo de beneficios que tenemos ahora en toda la comunicación se le inventó el señor. Lo inventó hace 40 años, es una locura, pero solamente ese foco en beneficios, en crear, enriquecer las vidas de las personas, es el 8.7 del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Wow. O sea, es un número que uno de verdad tiene que darse cuenta. Aquí en el Direct Marketing te aseguro que ni siquiera es... Aparte, son cosas impresionantes, cifras que afectaron la forma en que en Estados Unidos se consumen los datos, por ejemplo, el sistema postal. El sistema postal se modificó solamente por el hecho de poder llevar correos directos o cartas o comunicados directos a diferentes lugares de Estados Unidos. Porque era rentable. El código postal, ¿no? Claro, se creó el código postal para hacerlo mucho mejor. Porque antes era con el nombre de Massachusetts. Era un rollo. Y después, primero se inventaron los zip codes, que eso es una locura, solo para poder tener ese tipo
digamos, de servicios súper directos para las personas, pero se hizo porque era rentable, ¿no, güey? Daba plata. Daba plata. En Estados Unidos, el marketing directo genera 68 millones de dólares. O sea, le invierten 68 millones de dólares cada año en marketing directo. Es un montón de plata, plata, que estoy seguro que el marketing directo aquí en Colombia ni siquiera sueña en pasar por ahí. Genera 2 trillones de dólares. Eso ya, o sea, suena chistoso. Trillones. Suena, genera 2 trillones de dólares de ventas incrementales. O sea, ¿qué? O sea, si tú le quitas 68 millones de dólares a Estados Unidos de inversión en marketing directo, pierdes 2 trillones de dólares. ¿Qué le quita? Y si le quitamos el marketing directo, imagínate cuántos empleos se perderían. Yo sé exactamente cuántos. ¿Cuántos? 9.2 millones de empleos. O sea, 9.2 millones. Toda Colombia, alguna buena parte, trabaja en marketing directo. Sí, no, es ridículo, ¿no? Sí, de verdad, sí, o sea, cuando estás hablando de que una industria da 9.2 millones de empleos, estás hablando de una industria muy poderosa, muy grande que está haciendo todo. Y la verdad es que todo el mundo quiere datos. Claramente. Encontré un término allá que quiero compartirles que me parece campeón, macho. Sí, ese fue. Yo era como, ¡claro! Le dicen hipos. Hipos. Hipos, como hipopótamos, hipos. A los highest paid persons. A las personas que ganan más. A las personas mejor pagadas. A los pluma blanca. A los pluma blanca. A los caciques. A los caciques. Perfecto. A los última palabra. Exacto. A los que dicen no. A los jefes. Les dicen hipos porque son los highest paid persons. Las personas mejor pagadas. Exacto. Y lo que ellos dicen es, los hipos tienen un conflicto con los datos. Y eso es como una cosa muy importante, ¿no? Un hipo necesita datos para tomar decisiones, pero no toma decisiones basadas en datos. Ok. ¿Sí me entiendes? O sea, esto es una cosa muy chévere, porque es como, venga, el tipo que más gana normalmente es el gerente de no sé qué. Bueno, y los publicistas siempre tenemos que lidiar con, ya sabes, el gerente de mercadeo, el gerente, entonces es el hipo en el cuarto. ¿Quién es el highest paid person in the room? ¿Quién es la persona que más gana? Y son pragmáticos al tomar decisiones. Sí, pero da o no da. No, pero lo que ellos dicen es, ese tipo necesita datos. Claro. Entonces tiene sus dashboards, tiene díganme cuánto he vendido, díganme cuánto ha funcionado, aparte tiene en cuenta el PIG. Entonces requiere datos para tomar decisiones. Pero no toma las decisiones basadas en datos, sino que toma las decisiones basadas en su experiencia. Entonces, es un personaje, digamos, que tiene mucho más que ver con datos financieros, datos comerciales, datos de inventario, datos de, por ejemplo, el mercado, los costos, los medios. Conoce lo que hace, conoce su Exacto. Y a veces son bastante, bastante asertivos, pero lo que veo es que esos datos no les sirven para tomar la decisión de verdad. Simplemente hace un panorama. Exacto. Se nutre el hipo y el hipo, una vez nutrido, toma una decisión. Entonces hay un conflicto porque necesita datos, pero no toma las decisiones basadas en datos, sino que se alimenta de datos y toma las decisiones basadas en experiencia. Ahora, esto te genera unos riesgos vastísimos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa si tu hipo se va? Se lleva todo el expertise con él, ¿no? Claro, los datos quedan, pero no hay una heredad, una legacy, se le dice, una heredar. Ellos no heredan el conocimiento, sino que se lo llevan con ellos. Entonces, por eso tú ves que compañías tan grandes, incluso como por ejemplo Nokia, cambian de su hipo. Entonces dicen, antes tenía tal cuate, este cuate no me funcionó, voy a traer el cuate de otra industria para que me muestre cómo hacerlo, moverme hacia adelante. Y resulta que cuentan puras historias de éxitos o fracasos. Entonces, tú pones tu hipo, y esa historia, pues de repente se vuelve una historia o de éxito o de fracaso. El marketing tiene eso, ¿no? Sí. De hecho, cuando uno lee casos es, oiga, ¿cómo esta empresa se quebró? Oiga, mire esta empresa cómo asumió esto y logró hacer esto. Entonces, si está enmarcada en el éxito y el fracaso, es por los hipos. Es por los hipos, es lo que dicen, ¿no? Dicen, miren, lo que nos ha pasado siempre es que los hipos toman decisiones, entonces son buenos, son malos, y pues claro que te puede llevar al éxito si es bueno, claro que te puede embarrar si eres malo. Bueno, es carismático. Claro, y te lleva, y es líder, y todo el rollo de cosas. Pero, como el marketing ha estado movido por datos desde hace mucho tiempo, pues han venido desarrollando unas habilidades muy específicas, ¿no? O sea, no es como que la publicidad desarrolló el copy, sino que el marketing, como ha venido pidiendo más datos, sobre todo para encontrar cosas tan sencillas como el ROI, ¿no? Para saber si estoy recuperando o no la plata, pues ha desarrollado muchas disciplinas, como por ejemplo, la analítica. La estadística. La medición de todo lo que hace.
los reporting, que ahora es demasiado clave, con dashboard, infografías, informes, la forma de poner esa información de una forma mucho visual, exacto, la prospección, que me encanta, esa es de mis favoritas, pero numéricamente te adelantas. ¿Cómo puedes adelantarte? Escenarios a futuro, a ver qué es lo que pasa, y para poder lograr sencillamente tomar mejores decisiones basadas en datos. Okay. Y tú empiezas a ver cosas como el Balance Scorecard o cuáles son los KPIs, esos Key Point Indicators, que te ayudan a saber cuáles son esos puntos claves de gestión para ver cómo funcionan todas las cosas. Incluso cuando llega una nueva forma de hacer las cosas, como por ejemplo las redes sociales. Claro que eso ha sido, y lo sigue siendo hasta el día de hoy, una forma en donde las diferentes herramientas de medición están siendo más que importantes, están alimentando de información que hasta ahora tiene unos datos muy debatibles, ¿no? Claro. Unos datos en donde uno todavía dice, oiga, ¿cuáles son esos niveles de interacción? ¿Cuáles son esos niveles que hay veces con el mercado y con esas redes sociales uno quisiera medir, pero que ahorita se están midiendo en diferentes aspectos? En muchos. Creo que todavía les falta. Y te voy a decir por qué les falta, yo lo entiendo, porque los gringos no lo han entendido. Okay. Es que es terrible. La ventaja que nos lleva, pues claro, pero eso es lo divertido, ¿no? Unas personas que llevan 10 años tratando de invertir en infraestructura para proceso, modelaje, bodegaje de datos, se enfrentan a los mismos retos que nosotros nos enfrentamos. Antes tenías tu familia hamster Nielsen, que podías analizar. Y que te daba tiempo. Papá sale, mamá entra, y hijos van al colegio, y ahora en tiempo real, que es una locura. Exacto. Entonces, cuando llegan las redes sociales, empiezan datos como engagement, como cuál es la masa crítica, cuál es el impacto que tengo, cuál es el alcance que tengo. Y la verdad es que no lo entienden. Uh-huh. Porque todo este rollo de los datos no venía enfocado en toma de decisiones, sino en una cosa, que es al numerito. Claro. ¿Cómo justifico una inversión? Y si yo hago una inversión en una empresa como estas, tengo que tener un retorno a la inversión. Y se tienen que medir y tiene que haber números duros sobre la mesa que te digan, esta inversión valió la pena o no. Valió. Pero cuando tú estás invirtiendo en algo que para muchos es etéreo, como, oiga, como por ejemplo eso. Entonces, eso que tú acabas de decir, yo creo que es la diferencia entre Estados Unidos y Colombia. Okay. Bueno, y me atrevería a decir Latinoamérica, pero es que hay muchos países que no conozco, pero casi que tengo la fortuna de conocerlos todos y tengo la visión de que realmente no, creo que va a ser la misma respuesta en todas partes. Si alguien por allá que no conozco, Uruguay o Paraguay, me dice algo así como, estás mal, por favor, tuiteen lo que de verdad es bien importante. Yo creo que la diferencia con Estados Unidos es lo que acabas de decir, ¿le invierto o no le invierto? Sí, esta gente es así. ¿Vale la pena o no vale la pena? Sí, pragmatismo total. Pragmatismo total, y no son cortoplacistas. Uh-huh. O sea, esas inversiones que hicieron hace 10 años están pagando ahorita. Y están pagando fuerte. Y están pagando súper fuerte. Están pagando de tal forma que ellos lo que están diciendo es, esta inversión que hice es mi ventaja competitiva principal. O sea, es una locura lo que están invirtiendo en datos. Pero la duda que me surge es, ok, hay una diferencia claramente, y no solamente en sociedad, no solamente en avances, no solamente en todo esto, pero la duda está en si la TAM tiene que seguir el mismo camino, así no nos demoremos más. Eso yo creo que hay que analizarlo. Hoy es un buen programa para analizar eso, Bache, ¿sabes? Porque yo no lo tengo claro todavía. Tengo unas pistas y se los quiero compartir. Sí. Quiero contarles y obviamente que me digan qué es lo que ustedes piensan, porque estoy seguro que a través de ustedes vamos a poder como darle más palo a esto y ver qué pasa. Pero yo creo que el tiempo que les ha costado a ellos desarrollarlo, uh-huh, abre una brecha tan bestial con lo que la TAM y Colombia, hablo de Colombia para no ponernos en rollos, pero Latinoamérica, yo creo que aplica. En Colombia hemos venido haciendo que nos ha llevado por caminos tan diferentes que yo no estoy seguro de lo que tú estás diciendo. ¿Lo seguimos o no lo seguimos? Yo tengo muchas dudas. ¿Pero cómo hackeamos el sistema? ¿Qué hacer? No sé. Deberíamos ver teorías en donde los budgets están con marketing. ¿Cómo se puede empezar a establecer este tipo de formas para poder...? Primero que todo, yo creo que antes de empezar a seguir el camino que está haciendo Estados Unidos, que es Big Data, que ya se los vamos a empezar a contar. Este contexto es muy importante para que hablemos de qué se trata. Creo que todos queremos llegar al mismo destino. Okay. Tanto Estados Unidos como Europa como Latinoamérica quiere llegar al mismo destino, y es, queremos compañías más rentables, que impacten la vida de las personas, que las ayuden. Pero el camino que ellos eligieron, pero así, seguir súper fuerte, invirtiéndole, poniéndolo, haciendo todo lo que sea, yo no entiendo exactamente cómo fue que invirtieron en esa plata, porque mi mentalidad es latinoamericana. Okay. Lo que sí te digo es que todas las teorías de publicidad y marketing que estamos siguiendo actualmente no tienen que ver, aquí en Latinoamérica, no tienen nada que ver con lo que están haciendo en Estados Unidos. ¿En qué se diferencia?
por ejemplo, aquí la cultura a la creatividad, la cultura al talento, la cultura. Una pequeña introducción. Sí, interrupción. Tenía que ir al baño urgentemente, pero ya el Big salió. ¡Wash! El Big Data. Quiero volver a empezar a grabar esto. No, por favor, no. Las cuestiones fueron técnicas y básicamente fue un corto de luz que se nos ocurrió, pero ya estamos de vuelta. Qué pena. Listo. Entonces, venga, hay una relación muy grande que, perdona si retomar, recontextualicemos mejor. Big Data es lo que están haciendo en Estados Unidos. Hay una gran diferencia entre Estados Unidos y Colombia porque Estados Unidos invirtió hace 10 años mucha plata en infraestructura. Uh-huh. Hoy en día la tienen. Pero hoy hay una relación en lo atrasados que estamos y son los presupuestos, la lucha que hay entre los presupuestos de IT y marketing. Okay. Yo siento que la gente de marketing no invierte en IT y la gente de IT no invierte en marketing. Y lo que tú estás viendo en Estados Unidos es que están no únicamente trabajando juntos, sino que tienen más presupuesto en conjunto, porque están guiando a la empresa hacia qué debería de invertir. Entonces, eso me lleva a mí a una gran conclusión terrible, sí. Y es que nuestro subdesarrollo es mental. Wow, o sea, es terrible. Ya nos alejamos un poco del tema monetario también, inversión, sino mental. Mentalmente estamos tan atrasados dentro de esta cosa que nos estamos obligando a hacer cosas que son del pasado. Entonces seguimos haciendo las cosas que sabemos hacer en vez de hacer las cosas que podrían funcionar. Okay. Y esa diferencia entre lo que ellos están haciendo y lo que nosotros estamos haciendo, yo lo veo súper claro en una mentalidad cortoplacista. Estamos todo el tiempo tratando de obtener resultados ya, obteniendo resultados ya, o tratando de obtener resultados ya. Y eso lo que ha hecho es que ellos tengan la gran ventaja de llevarnos 10 años de adelanto en lo que realmente se trata la importancia. Y es infraestructura, formas de capturar datos, la capacidad de mover de medir todas las interacciones que hay, mejor dicho, todo. Entonces, realmente, esos 10 años que yo siento que está pasando en eso, es que ellos invirtieron en infraestructura y hoy tienen la infraestructura para hablar de métricas de verdad. De verdad, en serio, o sea, totalmente cierto. Yo creo que el ejemplo más fehaciente de eso que está pasando son los cupones en Estados Unidos. Aparte que los cupones, a mí, cuando uno ve el contexto de los cupones, ve la historia de la publicidad, ve cuándo aparecieron y por cuál era su significado y cuál era su función, pues los cupones han sido bastante odiados por algunos. La cultura norteamericana tiene, a diferencia de las otras culturas, una veneración por los cupones. Aquí los cupones los vemos como un volante que no tiene nada que ver, un cupón que viene en un directorio para todos igual, pero lo que vemos en Estados Unidos es una elaboración salvaje, tan salvaje de la forma como le tiene que llegar esa oferta de un cupón a una persona, que pasaron hace mucho tiempo, y lo siguen haciendo las dos, pero pasaron hace mucho tiempo de una forma muy, 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 muy efectiva, del cupón físico al cupón digital, y uno sigue preguntándose, ¿por qué los cupones funcionan? Y lo peor, ¿por qué hacen cupones tan raros como los que hacen? Compra uno, lleva dos, llévate el 90% de descuento. Porque está tan medido lo que hacen los consumidores que saben hasta dónde pueden bajar sus ganancias sin necesidad de afectar su ROI. ¿Me explico? Pero entonces todo eso se debe a un conocimiento profundo. Profundo, profundo de lo que está pasando en Estados Unidos. Yo creo que tú... O sea, mejor dicho, hay un ejemplo. Sí, y me encanta el ejemplo que ustedes, que lo voy a contar yo, pero ustedes lo trajeron de allá, de una conferencia que me pareció, me enamoré del ejemplo, me pareció muy interesante, aparte muy diciente, y es justamente Target, esta gran cadena de supermercados supermercados, básicamente. Pues empezó a trabajar, y pues claramente lo llevan trabajando mucho este tema de Big Data, pero lo han llevado a un nivel tal en donde ni siquiera es ningún estudio sociológico, ningún estudio de comportamiento, solamente un estudio concienzudo de los datos que tenía, que les arrojaba el sistema de ventas de sus productos, determinó que una mujer en cierta edad que compra copitos de algodón está embarazada. Eso es ridículo. Que tú puedas predeterminar que una mujer antes de estar embarazada tiene un comportamiento preestablecido en compras. Exacto. Es una locura. Impresionantemente ellos se dieron cuenta que estas mujeres, sin saber todavía que ellas estaban embarazadas, al tener estos comportamientos, ellos sabían, Target sabía que estaban embarazadas, inmediatamente les empezaron a enviar cupones y empezaron a enviar información para el embarazo, sin ellas ni siquiera saber que estaban embarazadas. Y eso despertó una polémica gigantesca porque un papá
empezó a ver que su hija de 16 años le llegaban cosas de embarazada. Sí. Y dijo como, ¿qué es esta locura? Y llamó a Target furioso, ¿qué les pasa? Ustedes están incitando a que mi hija tenga sexo y que te quede embarazada y que tiene 16 años. Dos semanas locos. Después. Y no, pero obviamente Target primero baja la cabeza, claro, ¿no? Sí, dice, no. Uy, qué pena con usted, señor. Esto no se supone, encontramos tal cosa, le explica, le dice, mire, fue tal cosa, el tipo dice, ah, bueno, no se preocupen, pero no lo vuelvan a hacer, sí. Cambien sus políticas, tal vaina. Y el store owner, el dueño de Target, que es franquiciado, esa vaina, pues se siente muy mal porque llama a las dos semanas al tipo y le dice, oiga, venga, qué pena, cómo ha seguido, volvemos a disculparnos, y dice, no se preocupen, había cosas que estaban pasando en mi familia que yo no sabía. Y que sí. O sea, cuando quitas de lado al hipo, que me parece súper importante como lo ponen ellos, cuando quitas de lado al hipo y dejas que hablen los datos, la toma de decisiones es totalmente distinto. Okay. Y cuando en marketing estamos hablando de si tenemos o no la información, la respuesta es no. No, no hay información. Tienes. No la tienes. Si tú te vas a preguntar desde el punto de vista de marketing, ¿tú sabes cuando la gente usa tu producto? La respuesta es no. Cuando tú sabes cuando la gente está comprando tu producto, solo hasta que lo compra. Tú sabes cuando la gente está usando, solo hasta que lo use. ¿Me explico? Entonces realmente no tenemos la información. Pero hace 10 años, sí. Estados Unidos dijo, ¿saben qué? Si no tenemos la información, consigámosla. Y hoy en día no están hablando de cómo vamos a conseguir la información. Lo que están hablando es, ya la tengo. Ya no se trata de cómo funciona esto. Y hay una frase que usaron que a mí me pareció campeona y es, miren, hoy en día los datos es el petróleo. Los datos son el petróleo. Sabemos que tienen un potencial gigantesco, pero no hemos desarrollado las técnicas para poder filtrarlo, para poder refinarlo y sacar información de verdad. Okay. Entonces, lo que ellos están trabajando en Estados Unidos frente a la pregunta de si tenemos la información o no es, ya la conseguimos, llevamos 10 años consiguiéndola, tenemos bases de datos de comportamiento de hace 10 años, podemos medir un montón de cosas, pero además de que podemos medir un montón de cosas, tenemos formas de que nos entre información directamente ya. Es decir, ojo a esto, que nos entre información en este momento, solo lo pueden hacer estos cuates que han invertido en infraestructura para que funcione. Cuando una persona entra a una tienda, cuando una persona destapa un producto que tiene cierto tipo de RFID, cuando está cerca tal cosa y pasa cerca de tu celular, esa infraestructura ellos ya la tienen. Entonces, lo que están trabajando ellos, cuando hablamos de datos, es cómo conseguimos la información adecuada en el momento adecuado para reaccionar. O sea, están tratando de entrenar sus sistemas para que den algo o reaccionen de alguna forma en el momento adecuado con la información adecuada. Impresionante. Y creo que los casos que se ven y ahora la georreferenciación y esta sigla que a mí me encanta y que la hemos trabajado mucho en Martes de Marcas, que es el Solomo. El Solomo, el social, local y mobile, pues en gran medida se puede realizar de una forma adecuada teniendo esos datos. Entonces uno cuando viene y implementa sí. acá Solomo, trata de hablar de Solomo, dicen, ok, pero entonces ¿cómo se engancha y cómo sabemos? Pero ¿sabes qué? Solomo es un muy buen ejemplo, porque para ellos Solomo, ¿sabes qué es? Inputs. Son cómo le meto a este Big Data que estoy manejando aquí atrás el input de social, el input local, el input mobile. En cambio, para nosotros, Solomo es cómo pienso en Solomo. Sí, ¿cómo hago cosas que contemplen Solomo. Entonces, fíjate la diferencia. Y es la diferencia con Latinoamérica. Para cuando nosotros nos enfrentamos al reto de que en marketing hablábamos de datos y la respuesta era no tenemos la información, en Latinoamérica dijimos, eso es muy caro. Sí, y es muy caro y ahí sí tenemos que, hay muchos factores, ¿no? Caro porque en Latinoamérica tenemos mentalidad de que ese tipo de sistemas pues cuestan. Y cuestan, pero es que no solamente cuesta es tenerlo, sino lo que realmente cuesta es cómo vas a comprar 10 años de experiencia que ellos ya no lo puedes. Te sale más caro no hacerlo, pero pues ya no hay nada que hacer, no lo hicimos, ¿me explico? Sí. Pero lo que ellos se preguntaron fue, ¿cómo sigo haciendo lo que sigo haciendo? Y hoy seguimos haciendo la misma pregunta. Hoy seguimos diciendo, ¿qué está funcionando? Entonces, mentalmente estamos preconfigurados para seguir pensando en hacer lo mismo. Marketing viejo con marketing nuevo. Pero entonces, ¿cómo exacto, hacemos? Entonces lo que dice Seth Godin, ¿no? Sí. Quieren helados de albóndigas. Quiero la cosa tradicional, vieja, de albóndiga, mezclado con el helado, con los toppings ricos de social media. Sí, social media, toda la y vez. Local y mobile. O sea, sí. Lo que te estamos haciendo son puros helados de albóndigas. Y allá no lo había visto tan claro nunca como lo vi allá, porque la verdad es una cosa ridícula. Estamos mirando hacia atrás para aprender. Y eso es el equivalente a estar mirando por el retrovisor de tu carro para manejar. Claro. O sea, no puedes manejar un carro viendo para atrás. Uh-huh. Y lo que estamos haciendo aquí es, pero si toda la vida he hecho esto, pues funciona. Y la verdad es que nos hemos volcado a depender de talentos.
a depender de talentos, no solo a nivel de creatividad, gráfica, sino a nivel de los hipos. Los hipos, que de hecho ya ahorita veíamos, veían mi timeline, una de nuestras tuiteras quiere ser hipo. Claro, todo el mundo quiere ser hipo. Todo el mundo quiere ser hipo, todo el mundo quiere decir qué hacer, pero pues el hipo es esas personas que también llegaron y que claramente hacen que todo este concepto sea grande. El concepto de Big Data, solamente por su nombre, suena grande, bien pero, grande, pero ahí es donde toca empezar a analizar, justamente desde esta palabra, que no es que esté mal, no pero está mal. No está representando lo que está diciendo. Porque el big no es el tamaño de la información que tenemos. Entonces, porque uno puede llegar a decir, tengo 40 años, perdón, tengo 10 años de información hacia atrás, de todos mis consumidores. ¿Eso es Big Data? No. No. O sea, no se trata de todo lo que ya tienes. O sea, no es suficiente con eso. Hay cosas grandes, ¿eh? Sí. Por ejemplo, una película de Blu-ray, eso es mucha información. Es mucha información. Eso es, ¿cuánto? ¿32 gigas en una sola cosa? O, por ejemplo, no sé, un escáner de resonancia magnética de una persona llega a pesar un terabyte. Un terabyte. Imagínate solamente la evolución de discos duros y de memorias. ¿Qué teníamos hace 10 años y cuánto un disco duro de una casa, ahorita promedio, es de un tera? Imagínense. Un tera de información. Y cuando uno se pone a pensar, bueno, ¿y por eso es Big Data entonces? Como tengo cientos de fotografías tomadas en la resolución más alta, ¿eso es Big Data? No, ahí es donde no tenemos que tener en cuenta que eso no es Big Data. Big Data no es del volumen. No, es cierto. No es, no es que tan grande. O sea, el tener todas las bases de datos de mis clientes en un Excel gigantesco, eso no es Big Data. Exactamente. O sea, no se trata de qué tan grande es tu Excel o cuánta información tienes guardada o cómo se... Tiene que ver con otros factores, ¿no? Sí, tiene algunos factores... Con unos factores puntuales que vamos a ir viendo y uno de los principales. Y es, oiga, el Big Data tiene un componente gigantesco y es la velocidad con que se genera. Y más en estos momentos. Ustedes saben cuántos trinos están sucediendo en este momento, cuántas personas están subiendo información en este momento. Esta velocidad vertiginosa con que se genera información es la que tiene que ver como tiene que empezar a analizar como Big Data. Entonces, por ejemplo, estamos viendo que la gente tiene un montón de social inputs, entonces los comportamientos de likes, los comportamientos de subir fotos, toda esa información Facebook te la da a ti, chao. Entonces pum, la agarras y es un input. Otro input, ¿cuánto estás vendiendo en tu caja? Otro input es cuántas personas entran y salen de tu almacén. Otro input es cuántos productos vendiste en los 150 puntos que tienes. Otro input es tu inventario, cómo se está moviendo. ¿Cuántos check-in hicieron? O sea, hay de todo, me explico. Hay mucha información siendo generada simultáneamente al mismo tiempo. Uh-huh. ¿Cuánta gente se subió a tu avión? ¿Cuánta gente se bajó de tu avión? ¿Cuánta gente entró a tu barco? ¿Cuánta gente se bajó de tu barco? O sea, toda esa información, los cuatro la tienen medida. Claro. Y están generando como locos información y la miden en todos los sentidos. ¿A qué horas te subiste al barco? ¿Cuándo te bajaste del barco? ¿Cuánto tiempo duraste? ¿Qué hiciste mientras estás ahí? ¿Cuánto gastaste? O sea, imagínense, por ejemplo, la información que estamos generando en tarjetas de crédito. No, los comportamientos de tarjetas de crédito son de una magnitud y de una complejidad que parecería casi imposible descifrar. Porque una oferta, cuando se le ofrece una tarjeta de crédito a una persona, están siendo tan específicos como en el lugar en donde compra. Es lo que hizo. Tarjetas asociadas en centros comerciales, tarjetas con asocios en gimnasios, porque alguien que no sabe lo que está del Big Data que está analizando podría llegar a ofertarle a una persona aquí en Colombia una tarjeta de crédito. Porque sienten que es buena idea. Y ven, y entonces como que analizan un poco y dicen, oiga, mire, mira, si tú estás viendo la tendencia de mantenerse saludable está bien. Está bien, pero saquemos. Exacto, fíjense la diferencia. Los caballeros de Estados Unidos lo que están diciendo es, muéstrame transacciones, muéstrame cuántos hay. Estoy viendo una patrón hacia compras de salud y tratemos de implementar tal cosa. Exacto, entonces es totalmente distinto a como lo estamos haciendo. Yo sé que muchas personas aquí en Estados Unidos, aquí en Colombia van a decir, ¿saben qué? Nosotros estamos haciendo eso, yo les aseguro que no. No, y claramente hay muchas compañías. Dicen, ridículo. Estamos haciendo investigación de mercados. No, estamos haciendo cruzando información. Otra fuente, otro factor que tiene que ver con que realmente sea Big Data, por ejemplo, es la cantidad de fuentes en la que está haciendo generada. Es directamente relacionado con lo que dices. Sí, no se trata de ahora. La velocidad gigantesca, pero está viniendo de muchas fuentes. Sí, porque aquí, por ejemplo, le preguntas, bueno, ¿y cuáles son nuestros datos para hacer CRM aquí en Colombia? Lo que te dicen es, tengo las transacciones de mis clientes. Y uno es como, esa es una fuente. Sí, exacto. Y cuando estás hablando de Big Data, que es este gran como pensamiento, no se trata de solamente la caja.
Se trata de cómo estás viendo comportamiento por todas partes, cómo funciona, de qué se trata. Otra cosa muy importante, por ejemplo, es que la data está siendo generada en múltiples formatos. Sí, estructurada y no estructurada. Por ejemplo, un ejemplo de información no estructurada. Vamos a la tienda de un centro comercial y tomamos una foto de la vitrina. Y ahí podemos ver nuestro producto, qué tantas caras tiene el público. Eso es información. Sí. Y si la tomas varias y repetitivamente, te genera un histórico. Claro. Pero está en un formato no estructurado. Te genera una imagen tridimensional, casi como lo que está haciendo Google con todas las fotos que se toman. Exacto. Y tú ves cuántas caras tienes. Pero eso es Big Data. Exacto. Me explico, eso es otra forma de servir. Por ejemplo, videos. Uno puede ver los videos que están siendo generados en los centros comerciales y tú estás viendo los patrones que la gente sigue. Esos patrones son Big Data. Entonces, el sacar toda esa información y empezar a hacer todas esas cosas es realmente de lo que se está tratando. Y sobre todo, otra cosa muy importante es la diversidad de la información. Un día estoy generando comportamiento, el otro día estoy generando compras, al día siguiente estoy haciendo transacciones, al día siguiente estoy viendo... Todo, hay un montón de diversidad, de tipos de datos diversos que se están montando. Entonces, si hay una forma, y esto es como la forma de verdad de saber si estás trabajando con Big Data o no, es que tiene que ser actualizada dinámicamente, iterativamente y de forma aleatoria. Yo no puedo decir, pero ¿cómo así que la información es dinámica? ¿Cómo así? Pues muy fácil. Si tú tienes un Excel, si tú tienes una base de datos que va sumando y sumando y sumando y sumando cosas, pues tú no lo haces, tú no alteras la base de datos arriba, sino que le vas agregando registros. Ellos lo que dicen es, sobre toda la tridimensionalidad de la base, puedes alterar cualquier registro en cualquier momento y guardar históricos de la copia completa del cubo. Okay. O sea, está viva. ¿Me explico? Funciona de una forma viva la data. Se está moviendo, está haciendo dinámica. Y mucha gente puede llegar a creer, ah, eso es data warehousing. Eso se trata de bodegaje de datos. Y no realmente se trata de eso, sino se trata de que cómo tienes un sistema al que le puedes ir agregando cosas y ver cómo funciona. Y ahí sí se aplica un dicho de este medio que en este caso cobra mucha, mucha vigencia, y es: no basta solo con tener la información, sino saber qué hacer con ella. Exacto. Entonces, estos sistemas te permiten empezar a generar ahí sí realmente escenarios con toda esa información que tienes y poder empezar no a solamente almacenar datos, sino a poder empezar a trabajar con ellos. Exacto. No se trata de solo los datos que tienes guardados, sino, por ejemplo, esto es muy importante, de las relaciones escondidas que existen dentro de esa información. ¿Sí me entienden? O sea, pero llegar al punto más granular posible, o sea, poder penetrar dentro de la información en los puntos más básicos y poder ver no solamente si son hombres o mujeres, o si son de estrato 1, 2, 3 o 4, o si están comprando, sino empezar a ir más profundo, ¿no? Cada cuánto compran. ¿Compran por la mañana o por la tarde? ¿Compran en qué día del mes? ¿Compran cuando la producto está en promoción o no? ¿Compran menos cuando hay otras variables de compra como día soleado? De repente te empiezas a ver que las matrices que arman estos locos no son lógicas. Las arma un computador. Pues para saber si una mujer está embarazada antes de que ella lo sepa. Imagínate, por ejemplo, solo y exclusivamente porque sí. A la niña le parece. Entonces, o sea, ¿cómo podían llegar que los copitos, esos copitos daban eso? Imagínate, porque hay un patrón. Hay un patrón. Exactamente, tú ves y cuando están comprando esto, tal cosa, y son mujeres de tal y tal edad, pues la granularidad llegó al copito. Sí. O sea, ridículo. Impresionante. O sea, y que tengan la sistematización para actuar sobre eso, es ridículo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Marketeer of the Year Award se fueron para dos marcas, para Macy's y para United. Macy's y United. Macy's se lo ganó por lo que ellos llamaron Uber Personalization, que es la sobrepersonalización de Macy's. Uh-huh. Y es que para enviar un correo, uno aquí le dicen mande un correo y uno es como... Solamente un campo con el nombre y eso. Y la personalización es mínima. Sí. Si te va bien, logras personalizar 3 o 4 ítems de contenidos. Estos cuates tienen 30 millones de usuarios y mandan 500 tipos de correos. No. O sea, no le pagan a la agencia para que piense, sino le pagan a la agencia para que haga. Y me haces la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Y cuando tengas la 500, yo cojo mi sistema y lo alimento y dejo que se le vaya a cada persona exactamente lo que necesita en 500 clusters. Decidiendo el sistema. El sistema decide. Ok. Imagínate la locura, tú lo vas a hacer. Entonces, los retos a los que te estás enfrentando como compañía son distintos. Sí. Por ejemplo. Y ya empiezan a demandarte lo que estábamos antes criticando, pero que te va a tocar asumir tiempo y te van a asumir dinero. Claro, tienes que invertir en eso. Lo que pasa es que si tratas de hacer hoy lo que tiene Estados Unidos, te quiebras. Exacto. Porque necesitas $3 trillones. Pero tienes que entender qué es lo que puedes hacer puntualmente al día de hoy. Por ejemplo, el primer tema es el que tú decías, variedad. Tienes demasiada información en muchos formatos. Exacto.
Eso es una locura. Y esos retos es ¿cómo asumirlos? Hay herramientas, hay formas, pero que ya se inventaron los gringos. Sí. Que no hay que inventárselas desde ceros como ellos. Es una locura. Volumen. ¿Qué tanta información te está llegando al mismo tiempo? Velocidad. ¿Qué tan rápido te está entrando y qué tan rápido puedes procesarla? Que eso es muy importante. Es verdad, porque te puede entrar muy rápido. Pero si no la procesas. Pero si no la procesas, te quedas con. Te embarraste. Uno que es interesante, el streaming. El streaming de data. Que te entra y te entra y te entra y nunca para. Nunca para, nunca para, nunca para. Entonces fíjate que el reto del streaming es prácticamente no me puedo apagar. Entonces una continuidad, una forma de cómo peleo contra estar vivo, ¿no? Sí. Porque aquí normalmente es como haz un informe y me cuentas mañana. Nos vemos mañana. Lo necesito ver ya en tiempo real. Y no únicamente necesito, que eso es terrible, ¿no? ¿Qué es el que sigue? Dale, dale, perdón. Sí. Perdón. Reportes. ¿Cómo puedo ver esa información en tiempo real? ¿Cómo puedo yo entender de lo que se trata? Y puedo verlo de una forma visual que me pueda permitir hacer cosas más grandes. Que ahora ya más que el pastel de Excel, estamos viendo tablas y dashboards dinámicos en donde... En vivo. Así que todas las formas en visuales que nos permiten analizar la data es la que están siendo fundamentales, claro, para tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, Google está metiéndose en cuento este cuento de reporting en tiempo real con nuestros data analytics en Google Analytics, con AdSense, con todo lo que está haciendo en pauta. Es una locura. ¿Por qué? Porque Google piensa Big Data. Uh-huh. Google, por ejemplo, no traduce las cosas basadas en un diccionario. ¿Sabías eso? No. Esto lo aprendí allá. Sí. Google no traduce, Google Translator no traduce de idioma a idioma. ¿Qué es lo que hace? Es una locura. Él coge las palabras, las traduce palabra por palabra y después busca en su base de datos de Big Data, que es la locura, cuáles son todas las combinaciones de esas palabras que son más probables. No. Y después selecciona la más probable estar en contexto con las otras palabras que están puestas según los contextos que está puesto. Claro, no está traduciendo. No es traduce, es datos. Es un ataque directo de información. Claro. Él ataca, coge sistemáticamente y busca. O sea, esto no se trata de que, ahora revisemos las traducciones como lingüistas. Sí. Dice, claro, brother, la gente habla, mira, ahí está la información. Encuentre patrones. Okay. Y encuentra en los más probables la posibilidad de decir ese es el correcto. Por eso es que Google Translator ha mejorado tanto últimamente. Impresionante. Hay otra que es un reto gigantesco que yo lo siento y es el descubrimiento. El poder encontrar cosas valiosas para podamos aplicar. ¿Cómo vas a mostrar a mí tú algo valioso que yo pueda aplicar? Eso es un poco de benchmark. ¿Cómo se manejaría ese tema en cuanto a la filosofía? ¿Es no. ¿Encuentro algo que hizo muy bien Tesco y lo aplico? No. Te tienen jodido porque sí. Lo que te están diciendo es, no se trata de lo que tú crees. Tú descubres cosas que eventualmente tienen sentido. ¿Me explico? Sí. Es decir, tú encuentras un patrón y lo pruebas. Y dices si funciona o no funciona. Por eso haces 500 correos. Y ahí es donde empiezas a descubrir. ¡Claro! Entonces tú empiezas a ver cómo descubres cosas. Entonces el descubrimiento no se trata de, tengo un insight. Ya, exacto. Olvídate de eso. Estos manes lo que tienen. No, el insight viene, brother, cuando ya encuentras un patrón. Uh-huh. Y te está diciendo, ay, que hay un patrón. Y es, las amas de casa que compran en estrato 3, 4 y 5 en determinado Costco. Y ese Costco está utilizando patrones de visuales rojos. Con tal cosa. Y a esas mujeres necesitamos enviarles una información amarilla, azul y verde. Claro. Y descubrir cuál funciona mejor. Sí, ahí te queda muy, muy, muy pequeño el recorrer Colombia buscando insights de amas de casa. No funciona. Un para los gringos, eso es perder el tiempo. Que para un gringo, y ya entiendo por qué lo hacen, pues no van a perder el tiempo así. No, dice, prueba 2, 3 y 4, y a la siguiente la logra. Me explico, es una cosa muy loca. Okay. Y el último, que es la variabilidad. Que es, todos los días te va a empezar a llegar nuevos tipos de información. Uh-huh. ¿Cómo la correlacionas con el resto de la información que tienes? Wow, todos estos grandes como retos que tenemos tienen que darnos ya un establecer un parámetro de cómo funciona, por qué Big Data, por qué ahora sí. Big Data, por qué. Que eso es algo muy, muy, muy interesante. ¿Qué es lo ¿no? que todo el mundo diría? Bueno, pues, pucha, entonces encontraron el encontraron ya, mejor dicho, petróleo. Petróleo. Es que eso es lo que están diciendo, es sí. Petróleo, brother, tenemos petróleo, pero no sé cómo hacer gasolina, ¿eh? Sí, exacto. No sé rollo. Cómo refinarlo, no sé cómo hacer. Pero fíjate la diferencia de posición en la que tenemos nosotros. La posición de nosotros es, ¿será que eso funciona o no funciona? Ahí lo que te está diciendo, yo tengo toda esa información histórica, lo que necesito saber es qué hacer. Exacto. Y aquí lo que te dicen para saber qué hacer es, invéntate algo. Fíjate que la diferencia entre la palabra innovación para ellos y la palabra innovación para nosotros es, sí.
Aquí la innovación es fúmense la verde, muchachos. Sí, vamos. La manranas. Diferente, nuevo, sí. Novedoso. Allá innovación es qué algoritmo loco inventaste cruzando las datas, viéndolas en ciertos esquemas, cruzando la variable, lo más granular, pues, hasta que. Y lo que te dicen los gringos es: no, eso no lo hacemos nosotros a mano. Eso es un sistema especial, sí. Clementine, que se encarga de buscar todas las relaciones posibles entre la información que tengo y lo que sea, para poder sacar adelante la cosa. Claro. Es una locura. Con un reto gigantesco, y es que la información que se está generando en este momento no está estructurada. Además, porque entonces me llega de un lado, me llega de otro, te trae. Entonces, muchas empresas nos pasa, ¿no? Aquí en esta base de datos tengo los nombres, y aquí en esta base ya tengo las transacciones. Y aquí en esta base de datos tengo los artículos que se compran. Y tú es como, tengo que hacer una matriz en cubo de esa vaina para que me pueda llegar a funcionar. Y cuando la haces, lo que te das cuenta es que los artículos que se vendían no estaban acá, los que funcionaban están acá, pero que sí están comprando los que estaban comprando los artículos. Y te toca rearmar la base porque no está organizada lógicamente. Wow. Entonces, imagínate eso, que con un Excel es un problema, que es un problema, en un mundo donde estamos pasando al pentabyte. O sea, al ya, pentabyte, al zettabyte. Al zettabyte, o sea, estamos entrando al pentabyte, sí. Y el mundo está preguntándose cómo manejo zettabytes. O sea, olvídate de megabytes, olvídate de gigabytes, o sea, olvídate de terabytes. Olvídate del tera, el tera no tiene sentido. O sea, imagínate, los un tera, tu disco duro de un tera, sí. Lo llena Visa en medio segundo. Okay. Tu disco duro de un tera, necesitamos 40 de esos para un segundo de información que se genera en el LHC, en el Large Hadron Collector de CERN. Es ridículo. O sea, la capacidad de encontrar esos patrones son ridículos porque son demasiada información. Claro que como nosotros aquí en Colombia no estamos acostumbrados a tener tanta información, nos parece ridículo. Nos parece una pérdida de tiempo, nos parece. Pero cuando tienes esa información, es ridículo. Yo por eso no sé si ese es el camino que tenemos que seguir. Pero el camino que se debe seguir es ¿cuál? Por lo menos debe haber una acción que llegamos. Y yo creo que por lo menos el poder actuar en tiempo real ya nos va a empezar a dar ese viso, ¿no? Sí. La interacción es en tiempo real, por lo menos nos va a dar un... Eso es lo que quieren los gringos en este momento. Y creo que si los gringos y nosotros nos ponemos... Nosotros por lo menos... Es que es un rollo. Que vamos a hacer lo mismo... Pues vamos a estar por lo menos en un poco de igualdad de condiciones. No, yo creo que el mundo te está demandando eso, ¿no? El mundo con la tecnología, con la forma que estamos haciendo, o sea, realmente está mal, me explico, sí. Porque nos está pidiendo demasiadas cosas y los gringos lo que están diciendo es, yo tengo este arsenal de datos y este arsenal de tecnología y este arsenal de infraestructura y este arsenal de talentos específicos. Pero para abordar el problema. Claro. De su mercado. Ah, claro, sí, total. Sí. De todo eso. Y dice, yo tengo todo eso. Sí. Y entonces cuando se enfrentan al tiempo real, ¿qué hacen? Se arremangan las mangas y dicen, muéstrame qué hacer. Y consiguen la tecnología para hacerlo. No les puedo mostrar aquí porque estamos corticos de tiempo, porque todo el rollo, pero de verdad, oigan un caso de IBM de una cosa que se llama Watson. Es una locura. Sí. Y es un caso 2010, febrero 2010. Y es cómo pueden llegar a hacer la cosa. Busquen IBM Watson, es una locura. Pero la capacidad de reaccionar en tiempo real la hacen basada en datos. En Latinoamérica, mientras tanto, estamos reaccionando criollamente, estamos reaccionando como llegan papa por papa, estamos tratando de controlar esta bestia, estamos montándonos en esquemas que desarrollamos internamente en las diferentes compañías y estamos viendo cómo se venden la forma de entender esa gran cantidad de información que llega. Entonces, tenemos sistemas tan manuales como conteo de likes por una persona. Exacto, por ejemplo. Como que desgranando maíz. Pero ¿sabes qué me hizo pensar esto, Bache? Yo tengo mi problema personal con el BTL, chicos y chicas. ¿Por qué? Porque creo que el BTL está robando los clientes. Pero de repente, o sea, yo creía eso. Sí. Yo creía eso. Nunca lo decía públicamente porque me parece que hay gente que vive de eso. Pero hoy tengo otra teoría. ¿Cuál es? Es la reacción criolla al real time. ¿Cómo puedo estar en tiempo real en el almacén donde me necesitan para poder hacer esa vaina? ¡Una impulsadora! Ahí estás. Pero esa es nuestra reacción criolla. Es nuestra reacción criolla. Sí. Ellos que hacen... NFC, Bluetooth, estar sentidos, campo de aproximamiento, patrones, reconocimiento facial. Ah, pues claro, pues. Hace poco, es que pues, la diferencia es la imagen gráfica. La imagen gráfica del BTL. Es ridículo. O sea, el BTL en Colombia está hecho para reaccionar a una necesidad que las marcas sienten y es: no estoy donde mis consumidores están. Y hoy en día lo entiendo, hoy en día ya entendí
que es nuestra reacción criolla, okay, a la demanda que el mundo está teniendo frente a nosotros. Y me parece súper, súper válido. Y por eso es que las redes sociales en Latinoamérica están teniendo el boom que están teniendo. Sí. Porque nos permiten estar en tiempo real con esos clientes. Pero no tenemos la manta de información arriba que tiene cualquier centro comercial en Estados Unidos, sino solamente tenemos una mujer tal vez muy hermosa, voluptuosa, con una cantidad de volantes. Que sí, hace lo que puede. En tiempo real. En tiempo real, porque sí, ahí está, ofrece, da la oferta, lo lleva, lo guía. Y sí, lo guía y tal vez cierran hasta una venta. Hasta lo hacen. Sí. Pero es que ya lo hacen con infraestructura, con sistemas, con cómo funciona. Entonces, esa demanda del mundo real de estar en tiempo real, en los momentos de verdad, para cuando se toman las decisiones, todo el rollo, se abordan de forma distinta. Nosotros abordamos, incluso en redes sociales, con chinomáticos. Chinomáticos. Por todavía. Eso los community managers, era como, claro, los community managers por eso son tan boom aquí en Latinoamérica. Porque la única forma que tenemos de manejar esta cosa es a través de chinomáticos, de personas que están metiéndose en eso. O sea, mi resumen del estado de Latinoamérica... Joche. Sí, estamos tarde, estamos muy tarde y se hace lo que se puede, pero claramente el mensaje hoy de Martes de Marcas es tenemos que empezar a hacer cosas diferentes. Y yo creo que eso nos va a dar como una diferencia. Si yo me pregunto cuál es el estado de Big Data, uh-huh, en el mundo yo diría que hoy en día está en Data Warehousing empezando a mirar a Big Data. En el mundo. En el mundo. Estados Unidos todavía. Europa, Japón. Estoy seguro, ni siquiera Estados Unidos está en la era del Big Data. Es verdad. Pero están preguntándose cómo pasar a Big Data. ¿Me explico? Ese es como el problema. El gran reto que tienes, cómo me como Big Data para hacer esta vaina. Y tienen una cosa muy clara contra Data Warehousing, es que no quieren hacer silos. No. No quieren decir, tengo la información guardada ahí, tal vaina. Gran. O sea, no existe. Entonces, hoy en día es un problema gigantesco Big Data. Pero en 10 años... Yo les aseguro que va a haber eso. Alguien, por favor, prediga esto que estoy diciendo. Alguien va a quedar grabado. Escriba, grabado. O alguien dice. Dentro de algún tiempo, va a haber un sitio web que se llama bigdata.com. Sí. ¿Me explico? O tu Big Data, o mybigdata.com. Y lo que va a hacer ese sitio web es todo el reto que los gringos están ahorita aprendiendo a descubrir con todo el rollo, va a ser un clic derecho solucionar mi problema en 10 años. Y en ese momento Latinoamérica va a decir, ¡ja! Es barato meterse en Big Data. Okay. ¿Me explico? Entonces, sí creo que eventualmente vamos a terminar haciendo un leapfrog, un salto de rana hasta donde estemos en ese momento. Pero hoy en día Big Data en Latinoamérica, por ejemplo, yo siento que uno, está 10 años tarde, dos, está preguntándose cómo consigue datos, y tres, está empezando a pensar, ¿será que debería usar bases de datos y CRM? Claro, con grandes retos a la interactividad de esos datos. ¡Claro! Es impresionante. Porque entonces, ¿qué quiere decir que una persona me esté hablando? ¿Qué está pasando? Entonces, yo siento que lo que están invitando los gringos de verdad a hacer es tener un cambio cultural. Uh-huh. ¿Me explico? Le están diciendo a la gente de marketing, le están diciendo, ¿sabes qué? Tienes que resolver los problemas de otra forma. Tú, gerente de marca, tú, estimado estadista, tú, gerente de IT, tienes que guiar a tu empresa a solucionar las cosas de otra forma. Y lo bueno es que ya se han generado sistemas conocidos que están probándolos. Probándose. Que yo siento que son metodologías muy válidas, uh-huh, y que funcionan. Y hay dos que son muy grandes ahorita ya. Sí, el iterativo, el método iterativo. Que es básicamente, le doy en la jeta como pueda. Sí, o sea, por todos los lados. Por allá. Y uno mucho más puntual, que es el A-B testing. El A-B testing o el split testing, que es, tengo un problema, encontré un nicho en Big Data, encontré un patrón, y sobre ese patrón voy a ejecutar A o B. Exacto. Yo pruebo dos cosas y veo cuál de las dos cosas funciona mejor. Uh-huh. Y al día siguiente cojo B. Uh-huh. Y cojo B1 y B2. Y me doy cuenta que B2 funciona mejor. Y después cojo B2A. B2A y B2B. Intento. Entonces empiezo a hacer A-B testing todo el tiempo para ver cómo funciona. Acá siempre es por el que nos fuimos. Y por lo sí, que y muéstrame resultados. Y muéstrame resultados. Sí, y el hipo toma la decisión. Y así nos fuimos y así nos vamos todo el año. Exacto. Pero, obviamente, esto lo manejan mucho mejor los gringos que yo. Desafortunadamente, sí, no tuvimos la oportunidad de subtitular el siguiente video que les vamos a mostrar, pero este es el video de @MichelleJKeys. Por favor, si le pueden enviar un tweet diciéndole gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Michelle, con una L, JKeys, nos está ayudando. Y esta es una niña, además de que era churrísima, yo estaba súper nervioso. Además, era súper inteligente. Porque ella no únicamente se para en el A-B testing, sino que le suma A-B testing a interacción con los usuarios. Sí, le hace Kung Fu. Le hace... Buen Kung Fu. Sí. Muy inteligente. Veámosla. She says something really smart. Le prometí... ¿Qué iba a decir eso? She says something really smart. Michelle JKeys. Vamos.
Hola, estamos aquí con Michelle Keys, VP de Data Analytics. ¿De which company? Grand Circle Travel. We do kind of off the beaten path tours for over 55 Americans. Well, that sounds really interesting. So, tell me a little bit about yourself. What do you do in your company? What's the biggest challenge you face yourself? I'm responsible for digital analytics, so it covers everything from what people are doing on a website to what's happening in acquisition, you know, what's going on in social media, what, you know, how our efforts there are working, you know, YouTube, all that kind of stuff, as well as if we're doing, you know, acquisition, the paid search, organic search, whatever that may be, just kind of how all those things come together. But really, you know, where we're getting to is not only the digital side is a little tiny subset, but how that, you know, integrates with emails that we're sending or direct mail that we're sending and events we're holding. Would you call that big data? We have a lot of data. I don't know if it verges on big data yet, but I mean, that's the buzzword, so sure, I do big data. I've heard another buzzword. It's A-B testing. Have you heard of it? Yeah. No, I mean, A-B and multivariate testing, the thing that I love about it is really, you know, there's kind of, people talk about, okay, well, you've got the HIPAA saying we need to do this and blah, blah, blah. And they say, well, the reason you do A-B testing is because it's about the numbers. And I actually see it a little bit differently, where I see it as you're putting something out there and you're letting your customers essentially vote with their mouse. So it's your customers deciding what works instead of people in your company who typically aren't your customer. Like, I am not our customer. I am not a retired American traveling. So I'm not the best person to judge what works for that audience. So A-B and multivariate testing just kind of lets us, you know, put it out there for them to tell us what works. Well, that's something that we definitely need to work in Latin America. Tell me a little bit about analytics. Why is it so important? Because I fear that we are like 10 years behind America, mm-hmm. you know, how it works and everything. So what's the core of analytics? Why is it so important? I think really it's trying to quantify what's going on. I mean, that sounds very vague, but it's what's going on with your customers and also allowing you to put some kind of volume behind it. So if you understand that a customer is having a particular problem, you know sort of the magnitude of the problem. And where I really see the value is combining digital analytics with some of the qualitative methods. So whether that's sort of surveys and user experience, and it gives you the what's happening. So if you think about a website, why aren't people converting through to purchase? What's tripping them up? I sort of think of it as like numeric customer experience. So we're using it to see how a customer is experiencing our brand, our website, our social media efforts, whatever that may be, figuring out how many of them have common problems, what those problems are, and then if you can kind of supplement it on the qualitative side and say, this is why they like version A better than version B, which A-B testing won't tell you. I sort of think it's kind of that, it's that quantitative look at what's going on, and really it should be used to improve your customer's experience. Well, there you go. This is Michelle Keys, and you have a Twitter that I would definitely recommend to follow because she's tweeting all the smart things everybody says. So what's your Twitter account? It's Michelle J. Kiss. Michelle is spelled with one L. There you go. Thank you. Thank you. Quiero que noten que la hice reír. Mujeres bonitas hay en Las Vegas en todos los ámbitos, pero negocios, diversión. Que sean VPs de VP de analítica de una compañía de travel para personas senior, pocas. Impresionante. Y esta niña, de verdad, a mí me quedó descrestado porque la conocí por Twitter, por supuesto, ¿no? Claro. La vieja tuiteaba todo lo chévere. Alguien decía algo interesante y yo estaba como tratando de escribirlo y ella lo tuiteaba. Entonces yo solo lo retuiteaba. Una locura lo que la niña sabe, de verdad, o sea, de verdad era muy, muy impresionante. Y ella en resumen lo que dice es, Megan, ojo, es muy importante el A-B testing, uh-huh. que tengas las dos opciones, pero es más importante involucrar el comportamiento de tu cliente para casi como una votación para que pueda determinar lo que tú quieres hacer. Democratizado totalmente, ¿no? Sí, pero con datos. Por las personas. Se adueñaron de él. No por el análisis que lo que estamos diciendo puede haber un hipo detrás diciendo, claro. Bueno, nos vamos por A, listo. Porque determinó. No, aquí es, las personas dijeron que era mejor B, vámonos por el B. Exacto, entonces fíjate que es bien interesante lo que ella pone. La otra cosa que me parece súper interesante de este cuento del A-B testing y la forma en la que está funcionando es que está invitando a que el cambio cultural sea súper fuerte, me explico, uh-huh. que cambie la forma en la que las personas toman esas decisiones. Claro, antes lo estábamos convirtiendo en un sistema de paradigmas que había que resolver, una cantidad de cosas de cómo asumir los problemas de marketing, que ahora los vemos de una forma muy diferente porque
que lejos de ser paradigmas son estructuras ya que están ahí, que no están diciendo cómo, qué es bueno, qué es malo, en ningún momento están siendo coartativas, sino te están poniendo un reto gigantesco y, ya de, y un panorama. De análisis. Exacto, un panorama de análisis sobre el que tomas decisiones. Exacto. Basados en probabilidades. Eso es una locura, ¿no? O sea, ver marketing de esa forma es una forma totalmente distinta. Afortunadamente, allá en el DMA en Las Vegas, tuvimos la oportunidad de sentarnos un momentico, muy cortico, con una persona que de verdad es una locura, y es Spiro Curtis de arroba Hacker Group, que es una locura. Pero no solamente el tipo es el CEO de Hacker Group, el tipo es el director del Green Marketing Coalition. O sea, es el tipo que está moviendo el marketing hacia ser verde en Estados Unidos. O sea, el man de verdad es una eminencia. Desafortunadamente, mi micrófono tuvo fallas sí. Y no pude hacerlo. Entonces, les voy a contar rápidamente qué fue lo que preguntamos. Después se los vamos a poner. Pónganle, si tienen audífonos, pónganselos porque esto es un buen momento, pero ahí va. Le preguntamos cuál es el propósito del marketing y él nos dice, venga, se trata de ventas. Y dice, ¿cuál es el propósito del marketing directo? Se trata de que lograr hacer que lo que tú vas a decir sea más relevante para la persona. Entonces, ojo, eso es lo que él dice. Después dice, ¿cuál es tu perspectiva en Big Data? ¿De qué se trata, Sabine? Y dice, se trata de poder enviar más información relevante a las personas adecuadas. Impresionante. O sea, es súper claro lo que dice. Un poder de extracción importante. ¿Cómo se lo doy puntualmente cómo funciona? Y después le preguntamos, oye, ¿cómo cambia esto del Big Data el tablero del juego para las marcas que están tratando de conectarse con consumidores? Y lo que él nos dice, ¿sabes qué? Te tienes que asegurar que eres relevante. Pero es que fíjate la diferencia, ¿no? Tú me dices a mí, tuyo, invéntate una campaña de algo que te haga ser relevante. Y yo, insights, los perfiles del consumidor, que sería chévere, si acaso hago un estudio de mercado, si acaso hago un testeo con... Pero allá lo que dicen es relevante porque los datos dicen que es relevante. Ya, no, porque nadie están haciendo clic, sí. Porque está funcionando. Entonces fíjate que es una forma muy fuerte de decir esto, ¿eh? Nos está cambiando el tablero porque te tienes que asegurar que eres relevante, ¿me explico? Y le pregunté después, oye, venga, ¿cómo podemos en Latinoamérica aprender de esto que está pasando? Y lo que él nos dice, ¿sabes qué? Ojo con la privacidad, ojo con la autorregulación. En Estados Unidos esto ya está regulado, pero en Latinoamérica no. Entonces, claro. Tienen que tener mucho cuidado con cómo regularse a sí mismos frente a los datos que tienen y cómo van a manejar la privacidad. Que eso me lleva, y es un gran cuestionamiento que dejamos ahí, es cómo ustedes van a tener que empezar a recolectar datos teniendo en cuenta que como podemos llegar a analizarlos y son muchos, pues también vamos a tener niveles de invasivos sobre la vida de las personas que tenemos que asegurarnos que ellas estén por lo menos de acuerdo con que esto suceda. Entonces, eso nos va a dar retos gigantescos en mercadeo en cuanto a opt-ins de realmente quieren estar en contacto conmigo, realmente somos relevantes para ellos y que ellos acepten. Entonces, eso también es un llamado un poquito a la ética en comportamiento de recolección de base, de recolección de datos. Totalmente. Y lo que él nos dice es, ojo, aquí ya está regulado, pero ustedes no han regulado. Entonces, claro. Me parece muy pilo. Y lo último que le pregunto es, ¿qué esperaba él lograr en el DMA? Y básicamente me hizo una respuesta que yo era como, tienes toda razón. Bien. Networking. Pues tú y yo lo acabo de conocer y ya se hablan y todo. Y ya se hablan y todo. Entonces, vámonos ahora a ver a Spiro Curtis de arroba Hacker Group, además director del Green Marketing Coalition en Estados Unidos. I'm here with Spiro Curtis, president of Hacker Group, who oversees all the strategic planning in the Hacker Group agency and is the founder of Green Marketing College. So welcome to Martes Martes. Thank you. Very pleased to be here. That's great for you to join us. Let me ask you a general question that we usually ask people here in Martes de Marques. Is, what is the higher purpose of marketing and how does direct marketing aid to it? I think, you know, the ultimate goal of direct marketing is to generate sales, a sales transaction, and that is the focus of Hacker Group, is creating marketing that generates sales and can be tracked all the way to the point of sales. So ultimately, that's what marketing's goal is to make a cash register. Link, how does direct marketing aid to it? So direct marketing for us, I think it's identifying an audience first and foremost, finding out where that audience likes to go, get information. We like to say where they live, work, and play. And then we want to provide them content and messaging that's relevant to that particular audience and get them to engage in some kind of conversation so that it ultimately does lead to that sale and closes that deal. That's great. Tell me, Spiro, what's your perspective on big data, the whole theme of the DMA this year?
Yeah, I think that, you know, we've been dealing with a lot of big data sets for a long time based on the kinds of clients that we have. So it's not new to us. I think it's really being able to bring it down into bite-sized pieces so that you can draw conclusions and conclusions that allow you to send out more relevant marketing communications to your target audience. That's great. So how does this, you know, bringing communication to the right target audience help brands that are trying to engage with customers? Well, more and more people have control, right? And I think the challenge that marketers have is that they need to make sure that whatever they're sending out there is extremely relevant. Individual that's receiving those communications to ensure that it's stuff that's relevant to them in their everyday life. That's great. Is it something that, you know, do you think that Latin America, I mean, we're not in Latin America so advanced into the data collection thing. We don't have data sets that are that big. Do you think that, you know, countries in Latin America should jump ahead and jump into this big data wagon? Yeah, I think that, you know, one of the challenges we face is privacy and access to certain types of information, and that's probably a greater issue for you in Latin America today than it has been historically for us in the U.S. My advice would be that you go with self-reported data. I think that, not that you can't collect a bunch of information that exists out there, but it's also, I think, important to go ask your prospects, ask your customers about things, collect that information, and if it's self-reported, there's not as much of an issue of whether you should be using it or not, and I think that's where you guys can get a, you may be able to leapfrog us in some way. Yeah, that's interesting. We'll see if we can do it. Okay. Good luck. What are you expecting today here at DMA? Well, it's nice to come out to the DMA and reconnect with old friends and help refine the vision. I think that we know the direction that we're going. It's just good to get a sense of what's happening out in the marketplace and come back home and make sure that you're, you know, delivering to your clients based on the latest and greatest technology and trends. So a little bit of networking, staying up to date, and especially benchmarking, which makes sense, really, today. So we thank you, and we invite you guys to follow at Hacker Group, because you can be in touch with everything that's happening in the DMA industry today. Thank you. No, o sea, el tipo la tiene clara. Sí. Esa es mi forma de verlo. Lastima el sonido, pero la tiene tan clara. Sí, la tiene tan clara. Lo que decíamos antes, ¿eh? Pura relevancia. Si tú, el tipo lo que está diciendo es, esto no se trata de jugar, de conclusiones, de trabajo, es cómo eres relevante. Y en una era donde de verdad estamos compitiendo contra YouTube, contra Twitter, contra PC, contra el celular, contra WhatsApp, pues claro que tener la atención de las personas es vital. Fíjate que pasamos de una economía de atención a punta de pauta a una economía de atención a punta de relevancia. Okay. Y parece que para ellos, para los gringos, el Big Data es la forma de ser relevante. Impresionante. Creo que vamos a cerrar con unas pequeñas conclusiones que pues, van a dejar claro como todo lo que hablamos. Igual, este tema de Big Data tratado en el DMA claramente deja claro lo importante que va a ser en el futuro tener este concepto muy claro. Pero dando un poco de conclusiones, básicamente el Big Data lo vemos como colectar, analizar y entender el Big Data. Va a ser este asset que van a tener las compañías y que, si bien manejado, va a volverse el diferencial para ser relevante. Yo creo que tienes toda razón. Se trata de diferenciar mi compañía. ¿Y cómo me diferencio? Como dice Spiro, es relevancia. Relevancia. Y como dice Michelle, lo que es haz pruebas hasta que encuentres cómo es relevante. O sea, fíjate que son una forma distinta de abordar los problemas. Uh-huh. Que esa me parece que es la segunda. Sí, como gran conclusión, ¿no? Se trata de tecnología, pero también se trata de cultura. Cultura. De la forma en la que estamos resolviendo esos problemas de marketing, ¿no? No se trata solamente de cómo yo soy genial y super cool y lamo ranas para solucionar problemas de marketing, sino cómo tengo la tecnología, los datos y la metodología para operar de una forma lógica para resolver problemas. Claro, y en eso podríamos estar tarde, pero creo que hay algo que me gusta de mi pueblo latinoamericano, y es que en definitiva nos gusta mucho los gringos también, y creo que podríamos aprenderle cosas muy buenas como la estructura y la curva que tiene USA. Total. Y aplicarlo. Lo que ellos demoraron 10 años en darse cuenta, yo creo que nosotros lo podemos aplicar con un clic derecho. Y ya hicieron apenas la tarea. Sí. Ya hicieron la tarea, podemos estar aprovechándolo con lo que tú dices, salto de rana. ¡Pum! Apenas haces un leapfrog hacia
hacia la oportunidad que ellos están descubriendo, creo que Latinoamérica puede acercarse súper rápido a hacer ese tipo de cosas. Y la última conclusión que yo creo que es que nunca, y tengo que citar a Seth Godin, el marketing es demasiado importante para dejárselo a la gente de marketing, nunca había estado IT y marketing más cerca. Es llave absoluta que la gente de tecnología y la gente de marketing estén trabajando de la mano. Impresionante el vuelco y el pensamiento que queda después de ver cómo todo el mercadeo se puede empezar a revolucionar de esa manera, ¿no? Revolución que empezó hace muchos años, pero que hoy ya empieza a cobrar frutos y empieza a ver cómo unas marcas pueden quedarse muy rezagadas y otras pueden empezar a ganar mucho terreno. Es lo que tenemos para contarles de Big Data. Me encanta, y fue un aprendizaje gigantesco que gracias pues a Tuyo y al equipo que viajó de BRM a Las Vegas, al DMA, pues nos trajeron, compartieron, y pues hoy podemos dejárselo a ustedes. Esta conversación claramente sigue en el timeline. Créanme que esto es uno de los temas más apasionantes, pero más densos, que hay que entender mucho, tienen muchas aristas. Entonces, creo que sí es un tema que tiene que quedar en nuestro timeline para que lo vayamos desglosando mucho más entre nosotros. Esperamos sus comentarios, esperamos sus preguntas y sobre todo esperamos vernos el próximo martes, que va a tener un programa bien chévere para ustedes, como todos los martes de marcas. Esto fue Martes de Marcas desde el Cubículo de Cristal. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo martes. ¡Chau!